amigos, desde el estudio de grabación Michelle Medina Prado, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Ecuador Olímpico, donde conoceremos las últimas novedades del deporte olímpico local y mundial. Soy Maureen Garcerán Neme y los invito a que se deleiten con nuestra programación. Quiero recordarles antes que no olvidemos que la pandemia no se ha terminado y que para hacer de nuestro país un Ecuador sano, debemos mantenernos unidos en distancia. ¡Empecemos! Queremos empezar destacando que el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, presentó su informe de labores en una asamblea ordinaria diferente a la que asistieron de manera virtual cerca de 70 representantes y presidentes de federaciones ecuatorianas por deporte, quienes aprobaron por unanimidad el trabajo que viene efectuando. Veamos la nota. Por unanimidad y con todo el respaldo de los representantes de las federaciones ecuatorianas por deporte, fue aprobado el informe de labores del Comité Olímpico Ecuatoriano en la Asamblea General Ordinaria. Por primera vez en la historia y con motivo de la pandemia, la sesión se desarrolló de manera virtual. El presidente del COE, Augusto Morán, no solo mostró las actividades realizadas durante el 2019, sino que además amplió el informe a la gestión que se ha venido desarrollando hasta el mes de septiembre del 2020. La primera participación del Team Ecuador en 2019 fue entre el 11 y 24 de marzo en los cuartos Juegos Suramericanos de Playa de Rosario, logrando una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce. Del 26 de julio al 12 de agosto, el Team Ecuador encaró los 18 Juegos Panamericanos Lima 2019, donde se marcó un hecho histórico al contabilizar 10 medallas de oro, 3 más que las alcanzadas en Toronto 2015, además de 7 de plata y 15 de bronce tras la reasignación en boxeo. En total se contabilizaron 32 preseas, lo que nos ubicó en la undécima posición entre 41 países participantes. Sin duda alguna, esto más el trabajo de la federación y la fuerza y el dinamismo que ponen ustedes, presidentes, pues hace posible la consecución de logros para el país y eso hace trascender al deporte en, ecuatoriano. Del 12 al 16 de octubre se desarrollaron los primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019, donde Ecuador tuvo presencia en acuatlón, aguas abiertas y lucha libre en arena. El titular del COE destacó la actuación histórica de Ecuador en unos Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud con Sara Escobar en esquí alpino en Lausana 2020. Sin embargo, la pandemia por el COVID-19 obligó a la postergación de una serie de eventos del ciclo olímpico. Los Juegos de Tokio pasaron para el 23 de julio al 8 de agosto del 2021. En total tenemos 11 deportistas clasificados, deportistas que tienen trayectoria, que tienen proyección, que tienen, han quemado procesos, que realmente hay que brindarles todas las posibilidades para que vayan muy bien entrenados a los Juegos Olímpicos. Esa es nuestra aspiración para el próximo año como sistema deportivo. También se aplazaron para el próximo año los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud de Sucre 2020 y los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario aún están sin fecha de confirmación. Mientras que los 19 Juegos Bolivarianos de Valledupar pasaron para el 2022 y los cuartos Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar para el 2026. En la asamblea además se destacaron otras actividades como los cursos y capacitaciones, el proyecto Olimpoamérica en Manabí, las becas para los atletas rumbo a Tokio 2020, el proyecto de ayudas a jóvenes promesas y la pista certificada por World Athletics donada por Pan Am Sports que se está implementando en Cuenca. Tras el informe del presidente se presentaron también los informes del tesorero Miguel Nasser, de los revisores de cuentas, de la auditoría independiente, así como las proformas presupuestarias del ejercicio 2020 y 2021, todos aprobados por unanimidad. Y de manera virtual también se cumplió el primer campeonato sudamericano, iberoamericano y Copa Colombia de levantamiento de pesas, en donde el Team Ecuador tuvo una destacadísima participación, sumando un total de 123 medallas, de las cuales 55 fueron de oro. Este el detalle.
Con una cosecha de 123 medallas, Ecuador cerró su participación en el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Copa Colombia de Levantamiento de Pesas modalidad virtual. Los tricolores Tamara Salazar y Dixon Arroyo terminaron como los mejores deportistas de los eventos, al dominar ampliamente las categorías 87 kilogramos damas y más 109 kilogramos varones respectivamente, cosechando 9 medallas de oro cada uno. En total, Ecuador sumó 55 oros, 45 platas y 23 bronces. Gran parte de esta cosecha fue gracias a las féminas, que en la competencia por equipo se proclamaron campeonas del Sudamericano y lograron el subtítulo del Iberoamericano y de la Copa Colombia. Las hermanas Neysy Dajomes y Angie Palacios estuvieron entre las actuaciones destacadas de Ecuador. Neysy sumó 8 preseas doradas y una de plata en la división 76 kilogramos. Palacio se colgó 6 preseas de oro y 3 de plata en la categoría 64 kilos. Otras medallas de oro fueron obra de Angélica Campoverde, Kelly Jiménez y Emiliana Angonó. Es bueno saber que seguimos participando, así sea por línea y por el problema que hay de la pandemia. Sí, se siente bonito, una experiencia más para mi país y para mí un logro más. Los varones alcanzaron el segundo lugar tanto en el Sudamericano como en el Iberoamericano y fueron cuartos en la Copa Colombia. Benjamín Zurita y Wilmer Contreras se proclamaron campeones sudamericanos con triple oro en las divisiones de 55 y 96 kilogramos. Jair Reyes se quedó con el título del Iberoamericano en la categoría 67 kilogramos. En los certámenes participaron deportistas de más de 20 países de América y habla hispana como España. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. Ya volvemos. Estamos de regreso. Como brillante podría calificarse la actuación del bailarín ecuatoriano José Antonio Romero, quien acaba de consagrarse campeón mundial del All Dance World Championship Lift Edición Especial desde casa, en la categoría profesional modalidad show adultos. Veamos la nota con el protagonista. El ecuatoriano José Antonio Romero alcanzó 2 títulos mundiales en la categoría profesional del All Dance World Championship Lift, el Campeonato Mundial de Baile Deportivo Edición Especial desde casa, a un mes de la partida de su promotora, su madre. Como es de conocimiento general, mi dirigente deportiva fue mi madre, quien falleció hace apenas un mes, y ella siempre buscó este objetivo principal con sus deportistas y con sus pupilos. Y realmente aquí estoy el día de hoy pudiendo decir muchas gracias, mamá, lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Ha sido un proceso sumamente largo en el que José Antonio necesitó años de preparación y entrenamiento. En mi caso personal, yo inicié cuando este deporte era nada en Ecuador. Fui el único en la ciudad, el único deportista, el único entrenador. Y pues me vi en la obligación de realmente ser yo quien pueda sacar la cara, y por la dirigencia impecable que tuve de mi madre, y pues aquí estoy, y con el orgullo gigante de decir que el nuevo campeón mundial de baile es cuencano y que es ecuatoriano, y que aquí está la potencia del baile en el mundo. Tras la pandemia por el COVID-19, la disciplina de baile deportivo ha sido una de las que mejor ha podido adaptarse a la modalidad virtual. Bajo ese esquema, en la categoría solista se desarrolló el Campeonato Mundial, que contó con una concurrida participación, 2.500 deportistas de 50 países de 5 continentes. José Antonio compitió en las modalidades de ritmos latinos y show, alcanzando en ambas el primer lugar.
de lo que son ritmos latinos, tiene ritmos muy específicos que pueden ingresar a la competición. Estos son usualmente los ritmos originarios del folclore latinoamericano adaptados a una técnica nueva como los bailes de salón, por ejemplo. En cambio, en lo que es la modalidad de show, se tiene un criterio más abierto para que puedan ingresar competidores de más modalidades de baile. Entonces, ya no era simplemente competir en una modalidad o en otra, sino era competir en un open de ritmos en el que destacaba simplemente el mejor bailarín por su técnica y por su ejecución coreográfica. La alegría por el título de campeón mundial lo impulsa a seguir enfocándose en nuevas metas. Es verdad, es un título muy grande y es algo muy lindo de lograr, pero hay un dicho que me queda muy impregnado en mi mente de mi madre que me decía: triunfos y derrotas se olvidan a las 24 horas. Y después de ese tiempo, tienes que estar buscando cuál va a ser el siguiente. Pues ahora estamos buscando los siguientes pasos. José Antonio sigue precisamente los pasos de su madre. El cuencano de 26 años es entrenador certificado de baile deportivo y actualmente también se dedica a promover este deporte en las nuevas generaciones. Yo creo que estamos para hacer muchas más cosas en la pista, en el campo de acción. Y yo creo que ese va a ser mi enfoque siempre. Hacer deporte, pase lo que pase alrededor. Es por esta razón que aquí estoy yo, entrenando, compitiendo, preparando a más gente y a más competidores para que puedan tomar mi posta en algún momento. En 2017, Romero y su pareja de baile, la también ecuatoriana Jessica Valencia, se ubicaron quintos representando a Ecuador en la categoría salsa deportiva en los World Games en Wrocław, Polonia. El Team Ecuador de atletismo, con un total de 7 deportistas, tendrá representación en la media maratón de Polonia el 17 de septiembre. El objetivo es prepararse para conseguir la marca rumbo a Tokio 2020. Entre los atletas destacan Byron Piedra, Rosalba Chacha, Segundo Jami y Paola Bonilla. Una delegación conformada por 7 maratonistas se alista para participar este 17 de octubre en el Campeonato Mundial de Medio Maratón a desarrollarse en Gdynia, Polonia. Con equipos completos, Ecuador tiene previsto participar en la rama masculina con el 4 veces olímpico Byron Piedra, Segundo Jami, Vicente Loza y Cristian Vázquez. En damas aparecen Paola Bonilla, Rosalba Chacha y Katherine Tizalema. La cita marcará el retorno del Team Ecuador a las competencias oficiales. Es un evento muy esperado, lo teníamos planificado para el mes de febrero. Con todo lo que sucedió, se suspendió. Realmente el confinamiento fue algo muy duro para todos, estar encerrados se nos hizo muy duro. El evento único de la Serie Mundial de Atletismo en el calendario 2020 contará con la participación de 157 hombres y 126 mujeres de 62 países. El mundial va a estar de un muy alto nivel, nos vamos a medir, como usted dice, vamos a ver a nivel mundial en qué condiciones estamos y sobre todo nos va a decir qué tenemos que hacer para mejorar, para llegar a nuestro objetivo que es en diciembre. Después de esa, lo que es en el Campeonato Mundial de Medio Maratón, será un prechequeo para ver cómo estamos. Sé que muchos deportistas vamos a ir de todos los países. Incluso van a entrar desde 3 a 4 atletas por países, van a estar los mejores del mundo. Ante la emergencia sanitaria que obligó a la cancelación de muchas maratones alrededor del mundo y sumió en el confinamiento a los deportistas, World Athletics decidió levantar la suspensión a partir de septiembre para que los atletas de fondo puedan prepararse en busca de las marcas a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y realmente la preparación ha sido no normal, realmente no en situaciones normales porque no vivimos algo normal, pero hemos intentado acoplarnos, buscar salir para poder llegar en unas buenas condiciones. Yo desde el mes de mayo, como dije, empecé a salir poco a poco y durante todos estos meses pues yo tengo aquí en un recorrido que hago mis entrenamientos, es una área de 5 kilómetros. Pero para este mundial no solamente hará falta la preparación, pues los atletas deben cumplir una serie de lineamientos de bioseguridad. Como primera medida, ninguna delegación puede llegar a la sede antes del 14 de octubre.
unas semanas de muchos trámites en ese sentido, ¿no? Como les decía, es algo totalmente anormal en la situación en la que nos estamos yendo. Entonces, los protocolos primero empezaron por el hecho de que no están cerradas las embajadas. Entonces, tuvimos problemas en eso. De ahí nos tenemos que hacer la prueba PCR 72 horas antes de viajar. No obstante, el equipo se mantiene muy positivo. Y tratar de bajar mi marca personal, que es de 1:03:31. Y esperemos, yo es lo que digo más, aspiro de que mi marca pueda mejorar. El máximo objetivo para los ecuatorianos está enfocado en el Maratón de Valencia, confirmado para el 6 de diciembre y que solo permitirá la participación de los deportistas élites. Los atletas Byron Piedra y Rosalba Chacha también están muy cerca de la marca olímpica. Para más información, visite nuestra página web www.coe.org.es. A donde vayas, lleva contigo tus latas de atún Campos, lomos de verdad. Su sabor es delicioso e infaltable en tus comidas. ¡Pruébalos ya! Atún Campos, lomos de verdad. El judo tricolor se convierte en el primer deporte de combate que tendrá competencia de manera presencial cuando se lleve a cabo en Guayaquil el Campeonato Panamericano Absoluto organizado por la Federación Ecuatoriana de ese deporte. Mientras tanto, así se preparan nuestros judocas que buscan puntuar en el ranking de cara a Tokio 2020. Este el detalle. Con el Open Panamericano Guayaquil 2020, la Federación Ecuatoriana de Judo busca reactivar en América la competencia de alto nivel. Luego de la suspensión desde marzo de los eventos puntuables a Juegos Olímpicos Tokio 2020 debido a la emergencia sanitaria mundial. El evento, que cuenta con el aval de la Confederación Panamericana y es puntuable para el ranking, tiene previsto desarrollarse en el Coliseo Abel Jiménez Parra del Parque Samanes del 31 de octubre al 1 de noviembre. En América somos los pioneros en hacerlo. Con esta para de 7 meses nadie estaba en competencia, entonces pensamos que ya necesitan activarse muchos países y tener una competencia previa al Panamericano. La FEC se alista con una serie de protocolos de bioseguridad. Hay muchos temas de bioseguridad que son los costosos, porque una vez que ellos vean con sus pruebas de afuera PCR, nosotros igual tenemos que hacerle pruebas hasta llegar. A lo mismo a los árbitros, a nuestro personal que va a trabajar. Tenemos un hotel que nos va a atender, donde van a estar ellos ahí. Solo el hotel, escenario deportivo, hotel y aeropuerto. El principal objetivo de este año es el Campeonato Panamericano a disputarse en noviembre en Guadalajara, México. El certamen entregará 700 puntos al ganador. Gracias al Comité Olímpico tenemos garantizado la participación en el Campeonato Panamericano Mayores, que es el que es puntuable para los Juegos Olímpicos, que se va en Guadalajara, porque nos van a ayudar con el grupo de élite que le llamamos, los cuatro que están en rumbo a la clasificación para poder asistir a este evento. Aplicando las medidas de bioseguridad, la FED ya lleva más de 40 días de concentrado con su equipo de alto rendimiento, conformado por 14 deportistas. Pues llegaron en una condición atlética bastante aceptable, no, se pudo de cierta manera mantener la forma un poco con los entrenamientos que se hacían a través de Zoom. ¿No? Nos enfocamos un poco en la preparación física para que los atletas no pierdan esas condiciones. Y bueno, pues ahora ya después de 7 semanas de entrenamiento los atletas se encuentran bastante bien en su forma deportiva, ¿no? Ahora lo que estamos es afinando los detalles técnicos y sobre todo el control de peso, que es una de las cosas que más decayeron en lo que es el tiempo de cuarentena. Como aún no hay competencias oficiales, Vanessa Chalá y Lenin Preciado permanecen dentro del ranking olímpico en zona de clasificación. Estefanía García cuenta hasta ahora con la cuota panamericana. Por el momento estamos en una buena posición, estamos entre los 16 mejores del mundo y pues hay que mantenerse, seguir sumando. Eso es en el ya clasificatorio para Tokio 2021 y pues en el ranking mundial estoy entre los 23 mejores, 23-24. Emocionada desde el momento que empezó ya el concentrado nacional aquí y
ahora me encuentro enfocada y dedicada para participar en cada evento de la mejor manera y seguir sumando y mantenerme clasificada directa para que así otro compañero también pueda lograr su clasificación. En tanto, Estefanía busca sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Da 100 puntos al primer lugar, entonces lo importante de este Open, que es aquí en Ecuador, y bueno, llegar y ser medalla de oro, ¿no?, para asegurar esos 100 puntos. Después de esto viene el Campeonato Panamericano, que es en noviembre en Guadalajara, uno de los más importantes del año. Da 700 puntos al primer lugar. La idea es llegar a la final y ganarla para asegurar esos 700 puntos, subir en el ranking tanto olímpico como el mundial. La FEC está pendiente del calendario internacional para la confirmación de los eventos oficiales. Rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, nuestros deportistas necesitan alimentarse de forma sana y nutritiva. Por eso, consumen atún Campos en aceite de girasol, que combina todas las bondades del atún con un exquisito sabor. Atún Campos, lomo de verdad. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. El programa Banco de Zapatos, que lleva a cabo la Federación Ecuatoriana de Atletismo y el Comité Olímpico Ecuatoriano a través de su Comisión Deporte para Todos, se reactiva y ya se están recolectando nuevamente los zapatos deportivos usados en buen estado que sirven para apoyar a nuestros atletas. Con mucho entusiasmo y el compromiso de seguir aportando a los futuros atletas del país, se reactivó la campaña Banco de Zapatos, que busca donaciones de calzados en buen estado para los niños y jóvenes de escasos recursos que se inician en la disciplina del atletismo. La vicepresidenta de la Federación Ecuatoriana, Noelia Caicedo, se hizo presente en los puntos de acopio para recibir las donaciones. Poco a poco, bueno, la reactivación es progresiva, es de a poco. Recién llevamos 5 semanas de habernos reactivado y también lo que queremos hacer es invitar a toda nuestra gente, a la mayor cantidad de gente posible, a que también retomen algo que empezamos con muchísimo, muchísimo esfuerzo, con mucho entusiasmo, que lo retomemos ya que estamos pues colaborando de la mejor manera, que es el tema del banco de zapatos. La pandemia ha afectado mucho en la parte humana a todos los sectores, en especial a la hotelería, pero estamos saliendo adelante, ya se siente una reactivación en el sector, se siente el número de visitantes, el número de turistas que están viniendo, se está reactivando, los huéspedes dejan zapatos, los colaboradores del hotel dejan zapatos, personas allegadas a través de redes sociales como un punto de acopio vienen al hotel y dejan los zapatos. Los invitamos a que vuelvan a dejar sus zapatos no usados en buen estado. Recuerden que esto le va a traer mucha alegría a niños de escasos recursos que están en la federación y que son las futuras promesas del deporte ecuatoriano. Roberto Díaz, presidente de la Comisión Deporte para Todos, resaltó el compromiso con este programa social que cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Nuestro compromiso con el deporte, con la sociedad, con ser buenos ciudadanos corporativos. Así que muy contentos de reactivar nuevamente este Banco de Zapatos. Por favor, síganos en @bancodezapatos_ec en Instagram y @sonestaguayaquil en Instagram. Los zapatos recibidos pasan por un proceso de desinfección antes de ser repartidos a los atletas de las categorías formativas. Cuando usted le entrega esos zapatos a estos chicos, aunque estén usados pero en buen estado, estos chicos muy contentos, y entonces son los que usan diario para sus entrenamientos. Si desea colaborar con la campaña y donar zapatos deportivos en buen estado, puede acercarse a los puntos de acopio en Guayaquil, como son el Comité Olímpico Ecuatoriano y el Hotel Sonesta, en San Borondón el gimnasio Culture Fitness Center, o a través de Instagram en @bancodezapatos_ec. Y para conocer más del deporte olímpico local y mundial, les presentamos nuestra miscelánea deportiva. Panam Sports confirmó la medalla 32 para el Team Ecuador en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019, igualando la cantidad de preseas alcanzadas en Toronto 2015.
La boxeadora ecuatoriana Erika Pachito se adjudicó la medalla de bronce de la categoría 75 kilogramos tras la reasignación de medallas luego del resultado analítico adverso de la deportista que había terminado en el primer lugar. La entrega de la medalla la realizará el presidente del COE, Augusto Morán, en una ceremonia como lo merece la deportista ecuatoriana. El relevo de la antorcha olímpica comenzará su viaje el 25 de marzo del 2021 desde el Centro Nacional de Entrenamiento G Village en Fukushima y luego atravesará las 47 prefecturas de Japón durante un periodo de 121 días. En principio, la ruta y el horario del relevo se mantendrán según lo planeado originalmente, así lo confirmó la organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Camila Romero y Álvaro Guillén se proclamaron campeones del primer torneo abierto nacional de tenis que organizó la Federación Ecuatoriana de la Disciplina, con el objetivo de mantener el nivel competitivo de los tenistas ante la suspensión de torneos internacionales por la pandemia. Romero, integrante del equipo FedCup de Ecuador, venció a la juvenil Ana Paula Jiménez por un doble 6-1. Álvaro Guillén se impuso a Alexander Sederbauer en dos sets, 6-3 y 6-2. Ecuador Olímpico te presenta algunas historias inspiradoras para el fin de semana. En nuestra despedida los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, pero antes les dejamos con una nueva entrega de películas y documentales deportivos para que este fin de semana tenga su cine en casa. Hemos escogido 4 filmes basados en hechos de la vida real que pueden disfrutarlos a través de la plataforma Netflix. ¡Veamos! One in a Billion. El documental del 2016, con duración de 69 minutos, narra la historia de Satnam Singh Mamara, el primer jugador nacido en la India en ser elegido en el draft de la NBA. El pívot de 2.18 metros dejó su ciudad natal en la India a los 10 años para jugar al baloncesto y desembarcar en Estados Unidos con 14 sin hablar inglés. La historia se centra mayormente en el tiempo que pasó en la Academia IMG en Florida y en lo duro que fueron sus inicios. El momento clave fue el draft del 2015, en el que Satnam fue elegido en el número 52 por los Mavericks. El manual del juego. Esta serie de 5 episodios de 35 minutos cada uno nos presenta las historias exitosas de 5 entrenadores ganadores, 2 de fútbol, 2 de baloncesto, 1 de tenis campo. Ellos son Glenn Doc Rivers, Don Staley, José Mourinho, Jill Ellis y Patrick Muratoglou, quienes con sus numerosos títulos en su haber, reflexionan sobre sus propias reglas para triunfar en el deporte y la vida. Por siempre Chape. Narra la historia de Chapecoense, el equipo de fútbol de Santa Catarina, Brasil. Este pequeño club había logrado la increíble hazaña de ascender desde la cuarta división del fútbol brasileño hasta la primera división del país con más pasión por el fútbol en el planeta. El 28 de noviembre, mientras el equipo volaba rumbo a Colombia a disputar la final del torneo sudamericano de fútbol, su avión se estrelló a unos minutos de llegar al destino. La tragedia que se llevó la vida de 71 personas enlutó al mundo entero. La historia de este club no se detuvo y en honor a las víctimas y a los sobrevivientes de la tragedia, el club busca renacer. La Reina del Green. La película muestra la biografía de la golfista profesional tailandesa Ariya Yutanugan, desde niña prodigio hasta ser la número uno en el mundo, partiendo de un conflicto psicológico y al mismo tiempo planteando la famosa fábula que el sacrificio deportivo lo puede todo. Ariya termina siendo la primera golfista de Tailandia entre hombres y mujeres en alcanzar por primera vez el campeonato mundial. No olvides, aprovecha el tiempo. En periodo de distanciamiento, la mejor forma de distracción es disfrutar un sensacional cine en casa. Ecuador sano, unidos en distancia. Será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio del Hotel Sonesta, Atún Campos, Pipas, Marathon Sports y Banco del Pacífico. Muchas gracias.